Lo más peligroso que le puede ocurrir a un hombre es tener hambre. El hombre más peligroso sobre la tierra es un hombre con hambre. Alguien diga hambre. El hambre en tu vida causa un sacudimiento en todo tu ser. ¿Alguien aquí alguna vez ha sentido hambre? De repente has estado todo el día trabajando, todo el día ocupado. ¿No has podido todavía tener un bocado de pan? ¿Has podido todavía comer algo? Y de repente sientes hambre. Alguien diga hambre. Cuando sientes hambre, sabes que necesitas comer algo. Sabes que necesitas buscar un alimento. Cuando el cuerpo está con hambre, empiezas a sentir desespero. Empiezas a sentir necesidad. Alguien diga necesidad. Y comienzas a buscar. Lo más peligroso es hambre. Cuando alguien ya no siente hambre es porque ya está enfermo. Y cuando alguien está enfermo y no come, no se alimenta, el cuerpo comienza a apagarse y le lleva muchas veces a la muerte. Por eso, en lo natural, cuando el cuerpo no puede comer, cuando el ser humano no puede alimentarse, le inyectan, le ponen suero, le colocan medicina para alimentarle, porque todos necesitamos comer algo, alimentarnos. Pero el problema y la crisis más grande es que la gente no tiene hambre de Dios. Si la gente tuviera hambre de Dios, buscaría a Dios. Si la gente tuviera hambre, la palabra vendría detrás de la palabra. Pero como no sienten hambre, no tienen la necesidad de buscar a Dios ni la palabra. Pero Dios está diciendo: voy a enviar hambre por mi presencia, voy a enviar hambre por mi palabra, voy a hacer que sientan la necesidad. Y cuando busquen, a veces no van a hallar, no buscarán palabra y no la hallarán. Deuteronomio 8:3: y te afligió y te hizo tener hambre. Que le hizo Dios tener a Israel hambre. Estaban en el desierto, sintieron hambre. Oh Dios mío, preocúpate cuando no sientas hambre. Preocúpate si no tienes hambre y pasa un día y no sientes hambre. Le hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para, oiga el propósito, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Dios le dice: te quiero enseñar algo. Así como hay hambre natural, así como necesitaste comer algo en el desierto y te di maná, yo quiero enseñarte que no solo de lo natural vive el hombre, sino de lo que sale de mi boca, mi palabra. Te voy a dar hambre espiritual. Gente nuestra, gente de nuestras naciones, gente de nuestro idioma, atravesó desiertos, cruzó un río donde muchos mueren, un río de aguas peligrosas, arriesgaron su vida con hombres peligrosos y todo lo hicieron y no les importó, porque tenían un hambre de qué, de llegar a una tierra de un mayor futuro, de una esperanza. Lo hicieron y atravesaron todo por el deseo, alguien diga el deseo, de llegar y hacer algo para su familia. Hambre, anhelo, deseo. Si no lo tienes, no te mueves, no atraviesas, no confrontas, no vas y arrebatas. Es más, quiero decirte algo. La Biblia nos enseña y debemos de entender: el hambre o te destruye o te lleva a algo diferente, a encontrar lo que no has tenido. Debes de entender que es tan peligrosa el hambre que, si no tienes cuidado, la gente por hambre pierde lo más valioso. ¿Se acuerda de Esaú y Jacob? Esaú sintió hambre cuando vio el plato de lentejas. Cuando tú tienes hambre y ves un plato delicioso, recién preparado, y tú tienes hambre y ves a alguien más comiendo y ves el plato ahí preparado, tú dices: me das de eso.
Y Jacob le dijo: véndeme tu primogenitura, dame. Y se la dio. Porque hambre, si no sabes tratar, ir directo a lo que es, pierdes completamente el dominio de todas las cosas. Y Esaú perdió su primogenitura. En Génesis 25 lo puedes leer. Hambre espiritual te llevará, oye esto, a una visión transformadora para tu vida. No puedes tener visión de Dios si no tienes hambre en tu espíritu. Pedro subió a orar a la azotea de su casa, y estando orando, Pedro sintió hambre. Pero dice la Biblia así: mientras le preparaban algo de comer, tenía un hambre natural, pero estaba orando en el espíritu. Mientras le preparaban de comer, Dios le dio una visión en la azotea de su casa. Dios te dará a ti visión. Dios te revelará a ti cosas que van a suceder y vienen. Aleluya, gloria a Dios. Aquí estamos creyendo contigo, porque cosas grandes y poderosas están a punto de suceder. ¿Estás tú listo? ¿Estás tú lista? Vamos a orar, porque para Dios hay algo grande en tu vida hoy. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos ahora, Señor, por un toque de tu Espíritu Santo a cada televidente. Oramos ahora para que tú enciendas el fuego, Señor, el don tuyo en ellos, Señor, que se avive. En el nombre de Jesucristo, oramos por toda aquella persona que está clamando ahí mismo en ese lugar, Señor, que te está diciendo: yo quiero conocer, yo quiero intensificar, yo quiero buscarte más. En este día declaramos que el fuego de Dios llega a tu casa, te visita, te toca. El ángel de Jehová campa alrededor tuyo, te defiende y te dice: no temas. En este día serás empoderado con el fuego, el poder y la gloria de Dios está ahí donde tú estás. Así que recibe ese fuego, recibe la unción, recibe el poder de Dios, porque tu vida va a ir a otro nivel. Declaramos, oh Dios mío, milagros. Declaramos ahora mismo sanidades. Declaramos ahora mismo salvación, liberación, restauración. Donde todo aquello, Señor, que el enemigo había plantado, lo destruimos y lo sacamos por el poder de la palabra. Y declaramos que esa vida es una vida en fuego, en el nombre poderoso de Jesús. Levanta tus manos y di amén.